Hola amigos de Acuario Tecnológico, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de este acuario plantadito que hicimos de 20 litros? Pues bueno, se fue al demonio. Ahí tuvimos es una experiencia que les comparto. Tuvimos una mala experiencia con un alga y se fue al demonio. Y hoy vamos a rescatar lo que podamos, porque sí, sí se puede rescatar cosas de un acuario cuando te cae el alga. Así que sin más, comenzamos. ¡Prepárate! Bueno, pues este es el acuario. Así quedó este plantado que se nos infectó de la terrorífica cladósfora. Y que bueno, los que andamos en este mundo de los plantados sabemos que la cladósfora pues ya es el fin. Pero todavía se puede rescatar, así que hay algunas plantas que se pueden rescatar. Hubo una manera en la que la cladósfora ya no proliferó y es lo que vamos a aprovechar, perdón, es lo que vamos a aprovechar para rescatar estas plantas que son una exquisitez. Y les vamos a dar tratamiento para volverlas a utilizar. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es... Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es quitar nuestro... ¿Qué tal, Nuestro herramientero del taller de los peces. Lo vamos a quitar. Y vamos a llevar este acuario al lavadero. Le vamos a quitar todo lo que hay aquí, por ejemplo el difusor, que no vamos a ocupar. Lo vamos a poner a desinfección también. Todo lo que está aquí se va a ir a desinfección. La bomba se va a ir a desinfección. Esta bombita que utilizábamos para esparcer bien el CO2. El calentador lo vamos a quitar. Sí, lo desconecté. Sí. Creo que sí. Sí, está desconectado. Y nos vamos a llevar todo este acuario porque pues lo vamos a desinfectar. Así que todas nuestras cosas que aquí tenemos. Esta es basura. Esto sí me sirve. Esto es basura. Y vamos a llevarnos este acuario. Bueno, mis queridos amigos, pues ya estamos aquí con el acuario este. Y como vemos, ¿qué es lo que hice en este acuario? Como ya este acuario estaba muy bien, iba muy bien. Pero metí una planta que traía un poco de clado. Y ese clado, para todos los que sabemos, pues es el infierno. Sabemos que ya no hay nada que hacer ante esa... Ante esa alga, más que resetear el acuario. Pero hay algunas plantas, obviamente muchas murieron, pero hay algunas plantas que no. Entonces, en base a mi conocimiento o lo poquito que sé, miren, aquí cayó una araña. Me di a la tarea de intentar eliminarla de otra forma. ¿Qué hice? Pues le quité el CO2 al agua. Le quité el oxígeno, ya no había peces. Le quité, ya no aboné. Le quité la luz. Casi la dejé a oscuras con la pura luz que recibía del otro acuario. Y eso fue prácticamente lo que hicimos para tratar de eliminar lo más posible del alga. Hay algunas plantas que sobreviven y que vale la pena rescatar. Las detallo así de plano, no como esta bacopa, pues ya no. Ajá. Pero hay unas que sí y ahorita las vamos a rescatar. ¿Cómo qué? Como algunos helechos, criptocorines y obviamente las anubias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Esta desinfección así.
Vamos a sacar primero los troncos. Quiero que vean primero los restos del alga. Del alga filamentosa. Esto es un cacho de musgo. Que los musgos van muy bien. Pero pues no me lo voy a llevar los musgos. Pero por ejemplo, mira. Este que está aquí. Que tenemos aquí. Es un helecho que tenía alga filamentosa. Y alga. Alga. Ah, ya se me fue el nombre. Y esta alga con la que estamos peleando. Aquí, como pueden ver, hay hojas que ya murieron. Aquí se los muestro. Hay hojitas que ya murieron. Pero el helecho sigue vivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a enjuagar con agua. Vamos a enjuagar con agua para que todo el residuo de esta alga se vaya. Las hojas muertas se vayan. Y ahorita le vamos a dar, aparte de esto, esto no va a ser todo el tratamiento, obviamente, porque eso no es suficiente para eliminar el alga. Simplemente vamos a quitar el exceso de residuos del alga muerta, porque ya está muerta, de hecho, ya está muerta. Como podemos ver, aquí está estas matitas de helecho. Aquí están. Aquí, por ejemplo, podemos ver unas que están bien. Por ejemplo, como esta. Está bastante bien. Está bastante bien. Podemos ver esta otra. Que está bastante bien. Pero hay unas que sí están resentidas ya por la falta de luz. Y esto, ¿no? Estos son los. Lo que ya está un poco resentido. Pero sí la vamos a rescatar. Ajá. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí cayó otra. Le vamos a quitar los excesos de cladósfora muerta. Aquí está. Esto los voy a poner aquí. Para que no les falte humedad. Conforme las vayamos sacando. Aquí está esta clado. Que tiene un olor peculiar. Tiene un olor muy peculiar. Y a veces así diferencias entre la clado y la filamentosa. Entonces, quiero que vean esto. No sé si se alcance a ver aquí. Esto, que se va a mover aquí. Esto gris. Esto que se mueve aquí. Esa es alga muerta. Es alga muerta que ya no. Que valga la redundancia, ya no tiene vida. Y que tenemos que sacar. Por ejemplo, vamos a sacarlo despacio para no revolverlo aquí. Aquí está, miren. Un ejemplo, por ejemplo. Aquí está. Vean ustedes. Este es el alga. Y esto pues lo vamos a quitar de este tronco. Con un poco de agua. Como ya está muerta, la vamos a quitar con un poco de agua. Y por ejemplo aquí vamos a ver. Toda esa alga que tenía entre las raíces. Entre las raíces la nubia ya está muerta. Miren. Ya está muerta. Sin embargo, las raíces de la nubia. Y la nubia está increíble. Aquí obviamente la planta, la nubia se resintió. Porque pues, no había las condiciones de luz. No había nutrientes, no había nada. Y la nubia se resintió. Pero para eso le vamos a dar un tratamiento. Pero mientras le vamos a escurrir la mayoría del alga muerta. Por ejemplo, miren, esta nubia, qué bonito se pegó este tronco. Se pegó precioso este tronco. Y de hecho yo ya puedo sacar aquí otra matita si quiero. Pero no lo voy a hacer hasta que la tengamos en perfecto estado. Miren, aquí seguimos. Le echamos más agua. Seguimos sacando. Aunque hay algunas partes que aún todavía están vivas. Por eso le vamos a dar el tratamiento tanto al tronco. Tanto al tronco como a la planta. ¿Sale? Y eso lo vamos a hacer con todas las plantas que tenemos en este acuario. ¿Sale? Esta, por ejemplo, es la nubia. Le vamos a dar una tallada y le vamos a dar una pasada. Estoy pensando en que probablemente esta nubia la vamos a seccionar o la vamos a quitar de aquí del tronco.
para darle una limpieza profunda, y el tronco meterlo igual a una limpieza profunda, pero pues el tronco no me importa si se queda mucho tiempo en esta sustancia que vamos a utilizar, pero la planta sí, así que vamos a ver si la despegamos. Pero mientras le vamos a quitar todo lo posible de materia orgánica y de alga. Bueno, esta ya quedó aquí. Vamos por las demás. ¿Qué son las demás? Pues son estas, miren. Estas plantas que a mí me gustan mucho. Aquí hay otra. Aquí tenemos otra. Mira nada más. Este tronquelio. Que ya tengo aquí con... con estas anubias. Y están sumamente pegadas. Aquí toda la... Toda el alga que existía, pues ya se la podemos quitar con facilidad. Aquí también, miren, pueden ver, pueden... No sé si se alcance a ver. Si se alcanza a ver aquí, pero pueden ver como hay mucha alga muerta, pero seguramente todavía queda por ahí viva. Y se la vamos... y la vamos a tratar, porque sí quiero rescatar estas anubias. Son plantas que le tengo mucho, 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 mucho cariño, mucho gusto. Me gustan mucho. Y bueno, vamos a buscar la manera de rescatarlas, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Pónganme ahí en los comentarios qué creen, si las podemos rescatar o no las podemos rescatar. Yo digo que sí. Aunque estoy pensando que lo más recomendable va a ser que las despeguemos. Este lechito también, yo creo que lo vamos a despegar. Aquí está. Vamos a despegar, vamos a quitar las hojas dañadas, toda la materia que ya no nos funciona, pues la vamos a quitar. ¿No? Como estas hojas dañadas, las vamos a mochar. Y al parecer es todo. Entonces le vamos a dar una pasadita y las vamos a poner junto con las otras. Y así mismo a estas, pero estas yo creo que sí las vamos a quitar del tronco. No ahorita, las vamos a disectar en un momento más. Ahorita les voy a enseñar cómo. ¿Sale? Pero este tronco necesita un tratamiento urgente. Y ahora siguen las criptos, que son unas plantas que a mí me encantan. Aquí tenemos otra anubia, miren. Esta anubia que estaba llena, plagada, pues prácticamente se le murió toda el alga. Pero hay que enjuagarla bien para meterla. Miren qué bonita está, y a pesar de que es por eso digo yo que las anubias son mis plantas consentidas y les tengo mucho cariño, porque por eso son caras, porque son muy muy resistentes. Vean nada más, ya esto tenía 2 meses sin ningún tipo de mantenimiento y esta anubia hasta se reprodujo con escasez de luz, escasez de temperatura, se reprodujo bastante bien. Y aquí anda, miren. Está hermosa esta anubia. Está hermosa. Aquí, como podemos ver, todavía hay residuos de alga. Pero eso ahorita lo vamos a tratar. Miren, aquí tenemos una matita chiquita. Aquí podemos seccionar esta. Vamos a ver qué hacemos con esta, ¿va? Pero por lo mientras la vamos a tratar. Vamos a ver qué más. Ya no tenemos más anubias, ¿no? Por ejemplo, las de tallo, como esta de la Micranthemum. Pues sí, desafortunadamente estas sí ya están pelas. Aunque esta bacopa, por ejemplo, está solamente maltratada, pero realmente no está muerta, está maltratada nada más. Las cripto, las hidrocotiles también bailaron. Entonces vamos a tratar de sacar las matas. Lo más, aquí hay otro lechito. Aquí. También le vamos a dar otro chance a este, claro que sí. Vamos a empezar a sacar las matas de estas criptos.
Y bueno, para los que dicen que la arcilla no funciona, que la arcilla no sirve, que o no les gusta, bueno, o sea, se entiende, pero pues aquí están los resultados de que la arcilla realmente es un buen sustrato nutritivo. Las cripto, yo puse solamente 3 matitas de cripto y ven todo lo que ha traído, ¿no? Incluso lo que me he dejado, ¿no? Entonces, denle una oportunidad a la arcilla si no se... Yo sé que hay sustratos mejores y equilibrados y todo, pero la arcilla es una buena opción si no se puede comprar un sustrato de marca. Creo que la arcilla es muy buena opción. No quiero decir que sea la mejor, obvio no lo estoy diciendo para que no vayan a decir que ay, Acuatecnológicos dijo, no. Pero pero es una buena opción si te gustaría experimentar con un sustrato nutritivo económico al alcance de todos. Pues miren, aquí están los resultados de la arcilla. Realmente creo que no es tan mala. Yo creo que solamente está desacreditada, ¿no? Como el alcohol. ¿No? Entonces, si quieren darse una oportunidad de probar arcilla, pues miren, es una buena opción. Aquí están los hechos, no lo estoy inventando yo. Estas solamente fueron 3 matitas de criptocorione que yo puse en este acuario y funcionaron de maravilla. Así es que aquí las vamos a dejar y vamos a darle otra revisada a ver si ya no queda nada. Las roquitas que tengamos, pues las vamos a sacar para desinfectar también. Vamos a ver porque aquí está otra roquita. Esta es madera petrificada que puse aquí. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Más madera petrificada. Aquí está. Maderita petrificada que vamos a desinfectar. El tronco ya lo saqué. El tronco, como pueden ver, está aquí. Aquí está el tronco, ya lo saqué. Ese sí le va a llevar una desinfección chula. Porque ese sí. Las rocas pues va a ser un poco más leve, ¿no? Pero también las vamos a pasar. Vamos a ver. Mira, está un canutillo. Este yo creo que ya no. Igual y sí. A ver, ahorita. Aquí tenemos más. Más rojita. Roca. Y bueno, vamos a sacar toda la roca para empezar a desinfectar. El sustrato ya no lo vamos a utilizar. Yo creo que ya no. Aquí tenemos otra roca. Aquí está. Aquí está otra roca. Otra madera petrificada que es la que vamos a darle desinfección chula. Recuerden, estas pequeñas lajitas boronitas, a mí me gusta guardarlas porque te ayudan después en los montajes a verse un poquito más natural todo este rollo. Miren, aquí hay otra anubia chiquitita. Yo creo que se desprendió y pues obviamente la vamos a tratar. Vamos a tratar de salvarla, esta anubia, a ver si la podemos rescatar. ¿Sale? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pues miren, la grava de hormiguero, pues podría utilizarla de nuevo, resetearla. Pero pues la verdad es que no vale la pena, lleva mucho material orgánico ahí ya revuelto. Miren, entonces no vale la pena. Y para que no, los que no crean, aquí está la arcilla. Aquí está la arcilla. Esta es arcilla que utilizamos aquí. Y aquí está. Entonces yo creo que este sustrato se va para las macetas. Y vamos a darle una lavada a este acuario.
Bueno, ya que escogimos todas las plantas, que ya tenemos todas las plantas fuera del acuario, ¿qué es lo que va a proceder? Pues vamos a proceder a hacer un método que me enseñó el buen Evan, el cual hemos platicado juntos. Creo que ambos lo hemos llevado a cabo y creo que es una buena técnica. Ahorita van a ver de qué estamos hablando. Pero lo primero que voy a hacer es quitar las anubias de la roca y de los troncos, porque no puedo hacerlo completo. Entonces, ya que tengo aquí esta, por ejemplo, esta, vamos a empezar por la bacteria. Aquí tenemos la bacteria, miren, me traje una cripto, ahí de colada, aquí está, una cripto, y aquí está. Como podemos ver, pues la bacteria está dañada de las hojas. Esto es porque se quedó sin agua en esas partes. Aquí está. Vamos a ver, son residuos de hoja muerta. No sé si se alcanza a ver ahí. Son pequeños residuos de hoja muerta que vamos a limpiar. ¿Sale? Está lastimada, pero la planta está bien. La planta ha estado creciendo, ha estado bien. Entonces lo que voy a hacer es voy a disectarla. La palabra no es disectarla. Aquí, como podemos ver, miren, todavía residuos de clado. Aquí está. Se alcanza a ver. Hay residuos. Y si no hay lugares donde no alcance su mano, pues nos podemos ayudar con unas pinzas. Pero como este no va a ser el caso. Como este caso es que lo vamos a... La vamos a separar del tronco. Necesitamos cortar. Entonces, con ayuda de una navaja. Vean lo sana que está esta planta. Que llevaba sus raíces hasta aquí. Desde aquí hasta acá. Lleva un buen de raíces. Eso quiere decir que la planta está sana. Los tallos están gruesos. Ha habido nuevas hojas. Entonces, la planta está bien. Lo único que tiene es que estaba un poco maltratada. Por la cuestión de que se quedó parte de ella fuera del agua. Entonces, con la ayuda de una navaja, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a cortar hasta donde yo creo que está bien. Que creo que va a ser aquí. Tenemos que dejar tallos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tallos. Y acá lleva 1, 2, 3, 4, 5. Y obviamente raíces. Raíces aquí y raíces acá. Entonces yo creo que aquí la voy a cortar. Aquí está bien. Se hace un corte firme. Y ahora vamos a tratar de despegarla del tronco con la mayor delicadeza posible para evitar trozar sus raíces. Vamos a tratar de rescatar la mayor parte de raíces posibles. Esto es un trabajo un poquito delicado, sí, pero se puede lograr. ¿Por qué está tan pegada? Bueno, porque en su momento, si ustedes recordarán, esta yo la pegué, me parece que con cola loca. Entonces estamos a punto de separarla toda. Aquí podemos ver, a punto de separarla. Vamos a ver, aquí está. Vamos a jalarla un poquito y listo. Aquí está. Ya separamos la primera parte. ¿Por qué nos costó trabajo? Porque, como pueden ver, ustedes no sé si alcanza a ver aquí. Vamos a ver si alcanza a ver con la luz, si es suficiente. Esta parte estaba ya muy sujeta al tronco. Entonces, vamos a tratar de quitarle el mayor número de alga que le quede todavía por ahí. Vamos a quitársela lo que podamos con la mano. Todos los residuos de alga que esté por ahí. Vamos a quitárselo. Ajá. Se lo vamos a quitar la mayor parte posible. Y así va a quedar. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y bueno, aquí tenemos una. Esta alga, pues la vamos a tratar de poner en un lugar lo más alejado posible para no contaminarlo de nuevo.
Aquí está. Aquí vamos a poner esta. Y ahora vamos a tratar de quitar esta. Que esta va a ser un poquito más fácil. Miren nada más con qué facilidad se despegó esta. Y vamos a tratar de sacar toda la raíz. ¿Ya vieron? Toda la raíz salió. Vamos a hacer la misma operación. Vamos a tratar de quitarle con la mano, con los dedos, lo que esté más a nuestro alcance de alga, sin trozar las raíces, sin trozar las hojitas. Y vamos a intentarlo. Ya está. Está lista. Ajá. Recuerden que cuando estén trabajando con plantas fuera del agua, aquí podemos ver, aquí no sé si alcanza a ver la clado, aquí, espero que sí se alcance a ver, está muy pegada aquí, como pueden ver, está pegada aquí. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Este tronco pues lo vamos a meter a cloro, que es donde está ahorita el otro grande, para matar toda esta alga, porque esta alga sí muere con cloro. Entonces la vamos a separar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, tenemos aquí este pequeño recipiente. Vamos a ver si nos funciona con, si no se deshace con el cloro. Y vamos a poner cloro en el recipiente, ¿no? Vamos a poner un poquito de cloro. Creo que con ese es suficiente. Y les vamos a dar un baño a las plantas con cloro. Podemos utilizar nuestras pinzas, aquí están, para no tocarlo. Y vamos a introducir nuestra plantita 15 segundos. Las anubias las vamos a introducir en el cloro 15 segundos. Contamos más o menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y la sacamos. La sacamos e inmediatamente después la vamos a enjuagar en agua limpia. Ahí está. En agua limpia. Damos una buena enjuagada. Y listo. ¿Sale? Y las vamos a depositar en el acuario. Y ahorita les vamos a decir qué vamos a hacer con esto. En un lugar. Recuerden que esto se va a hacer con todas estas plantas. ¿Sale? Y lo mismo con esta otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y sacamos. Sacamos e inmediatamente la enjuagamos. La enjuagamos perfectamente bien. Y listo. ¿Sale? Listo. Y la vamos a poner en el lugar donde... Yo las voy a poner ahorita en el acuario donde las voy a poner. Y recuerden que cuando trabajen en seco... Cuando trabajen en seco, ¿qué quiere decir en seco? Que no haya en el acuario agua donde están, o el lugar donde están poniendo las plantas, hay que rociarles agüita, ¿no? Para que no se estresen, ¿sale? Y quisiera ver, ojalá se pudiera ver aquí, ojalá se pudiera ver, los filamentos, aquí están, todos los filamentos blancos, no se alcanza a ver, pero quedan filamentos blancos de toda la cladósfora que se murió. Aquí está. Y como se desprende de la planta, pues queda aquí adentro. Y queda totalmente muerta. Quedan como pelillos de... Como pelillos de... De perlón. Aquí están. No se alcanzan a ver, lamentablemente. Yo creo que la cámara no los aprecia. Pero quedan así. ¿Sale? Y eso vamos a hacer con todas las anubias. Con todas las anubias. ¿Qué pasa con las criptocorinas? Pero, pues bueno. Con las cripto, que son estas,
vamos a hacer exactamente lo mismo, pero como es una planta un poco más delicada, más frágil, lo vamos a hacer solamente por 10 segundos. 10 segundos en el cloro y enjuagamos, ¿sale? Esto, el agua para enjuagar no tiene que ser del garrafón, nada, simplemente que sea agua para enjuagar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sacamos y enjuagamos inmediatamente. Aquí está. Inmediatamente. Enjuagamos. Ajá. Ahorita vamos a cambiar esta agua. Obviamente porque la concentración de cloro va siendo más y más. Pero la vamos a cambiar. Y ponemos. Ahí está. Y así lo vamos a hacer con todas y cada una de nuestras plantas. Así que vamos a hacerlo en un time lapse para que vean de manera rápida y no cansarlos cómo lo vamos a hacer, ¿sale? Así que vámonos con el time lapse. Bueno, ahora ya tenemos el acuario, ya tenemos las plantas desinfectadas aquí. ¿Qué procede? Pues como esto va a ser un acuario de trámite, vamos a tratar de recuperar lo más pronto posible y evitar que el cloro afecte a nuestras plantas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este acuario? Pues lo vamos a llenar de agua. Esta sí es agua de purificadora, de la que ustedes ocupen. Pero lo vamos a llenar de agua. ¿Va? Entonces vamos a echarle agua aquí. El acuario previamente lo desinfectamos con cloro también. Ya tenemos el acuario con agua. No sé si se alcance a ver ahí algunas partículas, ya prácticamente no hay, ya no hay clado. Hay algunas hilillas de clado, pero ya están todos blancos por la acción del cloro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar cualquier residuo de cloro que quede, y para eso vamos a utilizar, obviamente, anticloro. Así que vamos a ponerle anticloro. Dejen ver si tengo, si aquí está. Tengo este de Bioma, que dice que son una gota por cada 2 litros. Son como 15 litros. Tendrían que ser 7 gotas, pero le voy a poner 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Más vale que sobre, no que le falte. ¿Sale? Para que todo el cloro y la cloromina que quede, para que todo el cloro y la cloromina que quede, bueno, pues se acabe de extinguir. ¿Y qué va a pasar con estas plantas? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues muy fácil. Vamos a ponerlas en macetitas. Las vamos a poner en macetitas con sustrato nutritivo. Y les vamos a poner calentador y una bomba para circular el agua, para que haya movimiento en la columna de agua. De hecho, aquí ya tengo las macetitas listas. En estos lo vamos a hacer. Y con esto vamos a empezar a abonar esta agua, a empezar a ponerle nutrientes para que las plantas se empiecen a recuperar su CO2, sus cambios de agua. Y van a ver qué chulas se van a poner.
Así que esto lo vamos a ver en el próximo video. Así que mis queridos amigos de Acuatecnológico, si les gustó este video, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse. Y nos estaremos viendo en la siguiente emisión para que vean cómo vamos a poner estas plantuquis. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Arrivederci, bambinos.